Who wants to start? Vamos a I can start. Okay, go. Para los dos, una sola palabra para describir este año que se acaba. Bored. Convicción. Creo que principio de año, desde que llegamos, todos nos convencimos de que este podría ser un buen año. A lo largo de la temporada así fue. No lo veo ahorita terminando, pero a veces no todo sale como queremos. Coincido con lo que dice Pala, ¿no? Bueno, para mí ha sido un año terrible. Lamentablemente me tocó sufrir otra lesión. Me recuperé porque me recuperé en los 7 meses. Sentí que estaba listo, porque la verdad ya estaba haciendo fútbol con el equipo y todo. Sentí que podía poder aportar al grupo, pero bueno, pasaron cosas extradeportivas que por ahí no me la explicaron bien. Que pasa un poco la frustración mía por no entender eso, ¿no? Porque obviamente me dijeron que tenía la lesión de 6 a 9 meses, yo en 7 meses yo ya me encontraba bien. Pero bueno, pasaron cosas deportivas atrás que no me la explicaron y que simplemente se lo guardaron y eso es lo que me dio un poco de tristeza de no poder estar con el grupo. Bueno, primero para ti, Nelson, que tienes el micrófono. La temporada fue igual de muchos altibajos en muchos sentidos. Hubo muchos jugadores en tu posición ahí en el medio del campo, pero los minutos que jugaste, pues lo hiciste de buena forma. ¿Qué es algo que te gustaría mejorar para la siguiente temporada? Esta que fue tu primera temporada completa como jugador del Real Salt Lake. Sí, como tú dices, este año fue para el equipo un año de altas y bajas, pero creo que normalmente los equipos que están proyectando a grandes cosas les pasa eso. Lo de mi posición, sí, creo que jugué poco, pero lo poco que jugué traté de hacerlo de la mejor manera. Tengo compañeros que juegan en mi posición que lo hacen increíblemente bien. Entonces, no sé, creo que para el otro año mejorar que mi intensidad en el juego, creo que es algo que de pronto mis compañeros tienen, que a mí me hace falta un poquito. Y solo eso, intensidad, y el resto ya lo tengo. ¿Cuál ha sido o cuál fue quizás el momento más feliz o más memorable para ti en esta temporada? Bueno, tengo dos, y los dos fueron mis únicos goles en esa temporada. Contra Dallas, creo que un partido complicado. Digamos, el 0-0. marcador iba muy amplio a favor de Dallas, y por ahí al último logró empatar el partido. Y contra Atlas, que también fue un momento muy lindo. Gracias. Pablo, solo una pregunta. Sí, bueno, tuviste un partido de actividad, creo, únicamente, pero desde afuera, ¿qué fue lo que trataste de hacer para apoyar al equipo que estaba haciendo una muy buena temporada? Pero sí hubo momentos en los que se te extrañó mucho en el terreno de juego. ¿Qué era lo que tratabas de hacer más que todo desde afuera para poder animar a tus compañeros? A ver, como siempre lo digo, el ver los partidos afuera es fácil, porque uno cuando está jugando dentro del campo, a veces los espacios se te acortan, ves que no tenés las opciones correctas, pero cuando no estás jugando, creo que ves el juego de otra manera. Y me tocó verlo de muchos puntos de vista. Cuando el equipo empezó muy bien, la verdad que fue increíble. Y después, esta última etapa, obviamente que es una temporada muy larga donde te exige demasiado, muchos viajes, muchos partidos encima, que tenés Copa, que tenés League Cup. Entonces,